Hola, hola, buenas noches. Hola, hola. Yes. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Kevin? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Qué Yes. bueno, qué bueno. Bueno, vamos a ver. Nos andan por aquí ya. Dos, tres, cuatro. Cinco. Seis. Bueno, buenas noches, bienvenidos. Vamos a comenzar ya nuestra sesión. ¿Qué sería esta? 18, ¿verdad? Nuestra sesión número 18. Ya solo nos van quedando dos más. Mañana que se hace sábado chiquito y ya el lunes rápido va a pasar. Bueno, vamos a seguir con lo que nos quedamos, con lo que estuvimos viendo ayer, la tabla esta, ¿verdad? Que solo veamos cuántas fueron al final todas las tablas que creamos, cuántas tablas dinámicas creamos. Creo que Tres, tres, ¿verdad? creo. Tres, ¿verdad? Ok, ahí estamos, las tres estas que creamos. Bueno, quiero ver una, dos. Sí, y la que creamos. Ah, no, es que esta es otra que estaba ahí, es cierto, ¿verdad? Dos de estas que fueron en hojas independientes y la otra que creamos aquí, ¿verdad? Dentro de la misma hoja de datos. Sí, creo que sí decimos, ok. Bueno, que sigamos entonces donde nos habíamos quedado ayer. Ayer estuvimos haciendo hasta este punto donde nos habíamos quedado dentro de la misma tabla, o de la misma hoja, mejor dicho, creamos nuestra tabla. Aparte de las que ya teníamos creadas también por otro lado, ¿verdad? Vamos ahora a crear otra tabla siempre acá. No sé si estoy compartiendo ya. Sí, ¿verdad? Sí. Sí. Vamos a crear, gracias. Vamos a crear otra tabla siempre acá. Este día vamos a ver siempre la creación de tablas. Voy a dejarles ahí para que me los hagan ustedes también, ya por su cuenta. Pero vamos a ver un poco también la personalización. Ya un poco estuvimos viendo algunas cositas nada más que se pueden hacer. Vamos a seguir ahora con la personalización ya de las tablas dinámicas, ya no tablas de datos, sino que tablas dinámicas, donde vamos a ir personalizando y vamos a ir haciendo algunos ajustes aquí a esta tabla. Para que ver si es posible ya mañana. Empecemos ya a ver los gráficos dinámicos. Estaba diciendo Israel también que quería verlo. Entonces, vamos a ver ya para mañana hacer los gráficos, comenzar los gráficos dinámicos. Y el lunes que ya prácticamente estaríamos ya sentando el cierre con todo esto, ¿verdad? Ok, entonces ya tenemos esta tabla que ya la habíamos creado. Que de hecho, se la había guardado ayer que les dije a ustedes. Vamos a ver. Sigamos, pues. Nos vamos a posicionar aquí en dentro de la del cuadro de datos que ya tenemos y vamos a crear la otra tabla. Vamos a insertar tabla dinámica, vamos a decirle hoja de cálculo existente. Vean que esto es importante que lo vean. Aquí solo automáticamente nos va a posicionar donde dice ubicación. Entonces acá solo debemos de estar ahí cerquita donde vamos a ponerlo para que no nos equivoquemos. Solo seleccionamos, le damos a aceptar y ahí tenemos ya. Ya con esto empecemos a crear los cuadrantes que necesitamos. Entonces, en el caso de esto, y no hay problema, miren, de que se mueva, ¿verdad? Yo me paso aquí a esta tabla, me salgo y eso queda siempre ahí en la vista. Entonces, aquí teníamos país, estado y ventas. En el caso de esta, vamos a poner ahora productos. Productos lo vamos a poner acá en las filas. Vamos a ver productos ahí en la fila. Y cuando tenemos acá esto, le vamos a decir que queremos saber las ventas también de esto. Podemos hacerlo de esa manera.
donde solamente voy a poner nada más los dos cuadrantes, en las filas y en el caso de la sumatoria de los valores. Con eso es más que suficiente para poder obtener un valor también. Todo lo que ya anteriormente habíamos estado trabajando y que en algunos casos dábamos una serie de vueltas para poder hacer esto, o llegar hasta esto, la tabla dinámica me permite poder hacer más cosas, con muchos más datos y en menos tiempo. Y aparte de eso, que podemos trabajarlo dentro de la misma hoja, ¿verdad? Cuando ya estemos viendo los gráficos dinámicos, vamos a ver cómo es posible que nosotros podamos tener unas dos, tres tablas dinámicas dentro de la misma hoja y cada una de ellas tenga su propio gráfico también. Okay, entonces, ¿recuerdan ustedes cuáles formas son las que vimos para aplicar el formato acá de los valores, en este caso de contabilidad? A través de la tabla de campos en la sección de valores que Ok. podemos configurarla. Ok, nos vamos acá, ¿verdad? El cuadrante donde está la suma de los valores, la De sumatoria, venta. y le damos configuración de campo de valor. Nos vamos a formato de número y ahí lo normal que nosotros ya conocemos. Entonces, piso de contabilidad, vamos a aceptar, aceptar y ahí tenemos. ¿Ve? Si vamos a tener en algún momento o de las cosas que podríamos tener problemas, no problemas, sino que es cuestión de ¿cómo se llama? De visualización. Si nosotros tenemos dentro de la misma hoja dos, tres tablas, no hay problema de hacerlo. Solo que recuerde que de acuerdo a las columnas que tenga o a los campos que usted defina como columnas, así va a ser el ancho que le va a dar a esto. Entonces, puede ser que aquí estos dos lo estamos viendo sin ningún problema, pero al aplicar otra tabla, se nos despliegue mucho más extenso eso y ahí tengamos algún tipo de problema. Ok, vamos a hacer uno más aquí mismo. Nos vamos siempre aquí donde está el cuadro de datos. Vamos a ir a insertar tabla dinámica. Ahí le decimos igual, hoja existente. Vamos a bajar unos tres acá y aceptar que ya tenemos la otra. Acá, en el caso que usted hiciera alguna modificación acá, esto no lo va a tomar en cuenta. Esto no lo va a hacer. Eso tendríamos nosotros que ir a actualizarlo. Y ahorita ya lo vamos a ver. Entonces vamos a poner ahora acá, probemos el ¿cómo se llama? El país acá. Vamos a poner. No, ahí ya lo tenemos. No, no lo tenemos acá. Vamos a poner el país en las filas. Vamos a poner el producto ahora en las columnas. Esto es lo que les decía, miren lo que les estaba hablando. Esto que estamos viendo acá. ¿Qué nos da esto? Como esto se da de acuerdo al valor que tenga, así es por eso que me hizo más angosta la columna esta. Vamos a ver, nos vamos a poner en las ventas acá en la sumatoria de valores y ahí solamente es de aplicarle ahí para que se pueda corregir eso. Y ya con eso ya lo tenemos. Nos vamos acá, la otra manera, ¿verdad? Nos posicionamos dentro de la tabla que ya tenemos acá, no en los campos, sino que en la tabla. Menú contextual, configuración de campo de valor, formato de número, vamos a decir contabilidad, aceptar, aceptar, y ahí tenemos, ¿va? Ya no tenemos ningún problema y ahí estamos viendo ya las tres tablas que nos han funcionado. Solo me confirman si les está dando lo mismo a ustedes y si no han tenido problemas. Si lo llevan así, si les aparece así también. Sí, yo voy bien. Vamos bien, ok. Vamos a ver los demás, me dicen, por favor. ¿Cuántos hay ahorita? Nueve. Nueve, nueve, nueve. Ahí creo que vienen como 12, ¿verdad? 11, Voy a creo bajar. yo. 11, ¿verdad? Y eso que no hemos llegado al viernes. Mañana va a haber menos. Bueno, pero por lo menos Israel sí va a estar temprano, Israel. Es que Sí, Israel sí, es sí. el que desaparece el gobierno. Sí, aquí estoy. Vale. Ok, ahora personalicemos estas tablas. Vámonos con la primera. Cada vez, eso ya ustedes lo saben, cada vez que nos posicionamos en la tabla, nos va a aparecer las dos pestañas estas: analizar tabla dinámica y diseño.
Nos vamos a ir a diseño y van a ver ustedes que ya tenemos, como en las otras ocasiones que estuvimos viendo las tablas de datos, también tenemos estilos ya propios, donde podemos cambiar, ¿verdad? Y podemos buscar los estilos que queramos. Ya este es puro, puro maquillaje, como le digo yo. Aquí solo buscamos y seleccionamos. Este es una personalización de las tablas. Ya la tabla dinámica como tal, ya sabemos, ya vimos cuál es el formato que viene por defecto, que pone por defecto. Entonces, no nos gusta así, no le gusta así, entonces solo cambiamos eso y ya podemos verlo. Podemos verlo de la manera como lo estamos aquí visualizando. Ahora, lo que les decía, volvamos nuevamente acá. Si nos vamos en diseño, están todos los estilos acá. Y está la otra parte de analizar tabla dinámica. Van a ver que en este caso puede que le suceda algo como esto y les voy a explicar esto. Yo tengo aquí estas tres tablas. De repente seleccionamos cualquiera de esas. Las mismas, ve como que fueran una sola, pero son independientes, ¿verdad? Aquí los campos de la tabla ahí se muestran y ahí podemos navegar entre ellos y nos da toda esa información. Okay. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si en algún momento le sucede esto? Porque es bien común que suceda, y para los que han trabajado antes con esto, no sé si en algún momento le sucedió cuando comenzaban a ver esto. Que vienen y por A o B motivo que no les alcanza la pantalla, o porque tal vez es muy pequeña la pantalla, entonces no logran visualizar bien, o están ya trabajando con gráficos, vienen y hacen esto, ¿ves? Cierran ahí. Cierran las opciones de los campos. Entonces vienen y se quedan buscando. Entonces, se posicionan fuera, ya vimos que cuando nos posicionamos sobre o dentro de la tabla dinámica, debería de aparecernos acá. Pero ya no aparecen los campos, se han desaparecido. Entonces, me ha tocado ver eso. Me ha tocado ver que de repente alguien, y no sé si ustedes han tenido algún compañero o compañera que le suceda eso. Que primero en vez de como le dijera, de tranquilizarse y ver qué puede hacer y analizar qué es lo que sucedió, hay personas que no se esperan ni que les diga a uno, no mire, no le voy a hacer, no termina uno de abrir la boca cuando ya han cerrado el archivo. ¿Por qué? Porque hay gente que entra como en shock y dice, se me desapareció, ya perdí la tabla, entonces viene, cierra el archivo y lo vuelve a abrir, o si no, cierra el archivo, si no lo ha guardado, lo pierde y vuelve a crear la tabla otra vez. Cuando acá solo usted, para saber si sigue siendo una tabla dinámica, sabemos que solo es de posicionarnos en ella y las pestañas ahí están. Las opciones propias de la tabla dinámica ahí están, que son la de analizar tabla dinámica y la de diseño. Lo único que no tenemos son los campos. Entonces va a decir, bueno, pero entonces, ¿cómo hacemos? Si no tenemos los campos y queremos hacer cambios, ya no podemos hacer nada. Y entonces algunos vuelven a crear la tabla dinámica para que les vuelva a aparecer. No, solamente tienen que hacer eso. Se posicionan en cualquiera de la tabla. En este caso que tenemos tres ahí, yo me posiciono en cualquiera de las. Y me voy a ir acá donde dice analizar tabla dinámica. De las dos pestañas que tengo. Diseño y analizar tabla dinámica. Me voy a ir a analizar tabla dinámica y voy a buscar el grupo que es mostrar, que es el último que está a la derecha. Y si ustedes ven y logran aquí ver que tiene encabezado de campo y botones, pero no tiene el de lista de campos, entonces solo seleccionamos esto y ya nos vuelve a aparecer los campos de la tabla dinámica. Y volvemos nuevamente a lo mismo. Salimos de las tablas, desaparece. Regresamos a la tabla y ahí me regreso otra vez acá. No es que se pierda, sino que lo único que lo ocultamos acá. Y solo nos vamos ahí y ya con eso volvemos nuevamente otra vez a comenzar. Estamos con eso. Ok, vamos a ver. ¿Qué otra cosa podemos hacer para personalizar nuestra tabla dinámica? Puede usted también usted que acá diga, no la quiero así como se ve, no la quiero visualizar como la tengo ahí. Entonces, me es más fácil trabajar de esta manera. Entonces, nos vamos acá a donde está esta engrane acá, que son como las propiedades, las opciones que tiene,
Y aquí están las diferentes formas de cómo nos muestran nosotros los campos. El segundo, nos vamos acá, solo sección de campo y solamente vamos a ver esto. Lo seguimos cambiando, aquí tenemos otro, aquí están los cuadrantes nada más. Sección de áreas 1x4, ¿ves? Ahí es como usted quiera, como lo quiera usted manejar, como lo quiera tener, como lo quiera personalizar. Esa es la forma como le aplican para eso. O sea, siempre va a estar ahí, solo es cuestión de que lo cambie. También puede ser que alguien de repente haya personalizado la vista de los campos y aparezca de una manera diferente a la que usted está acostumbrado a verlo. Entonces, solo se viene a esto y ya sabe que la primera opción que tiene es la que viene por defecto. Ya si le aparece algo diferente, entonces que se da también ese caso que como no están acostumbrados a ver algo como eso, entonces sienten de que ya es otra cosa la que se han metido y no saben qué hacer. Entonces, y a veces es porque tienen como un poquito de temor a buscar, a ver dónde podría estar el problema. Entonces, por eso puede suceder que les dé ese tipo de inconveniente. ¿Okay? Vamos a ver, ya tenemos las tres tablas ahí. ¿Qué más podemos hacer acá? En las tres tenemos la sumatoria de todas. Ahí están en las tres tablas. Ahora, yo quiero cambiar la función en cada una de ellas. Por ejemplo, en la primera está bien, yo quiero la suma y en la primera me está dando la suma de las ventas que se hicieron por los campos de qué, del estado que lo tenemos en las filas y el país que lo tenemos aquí. Para poder obtener aquí, perdón, el total. Si ustedes se fijan, en cada una de las tablas tenemos el mismo total general. Es el mismo que tenemos, porque son los mismos datos que estamos trabajando. Si la única diferencia es de que nosotros decidimos, escogemos acá cuáles son los campos con los que queremos nosotros trabajar, es decir, qué campos queremos visualizar, cuáles son los que nos interesan saber, los valores que se van a tener. En el primero lo quiero por este país y por ¿cómo se llama? Por ¿qué es? Estado. Y entonces, de esa manera, yo sé que el estado tal, con el país tal, ahí fueron esas ventas. En la segunda tabla, yo lo que quiero es el total de los productos. Y aquí no necesito de columnas, porque yo solamente necesito saber las ventas por cada producto. Puede decir usted, ah, bueno, entonces quiere decir que yo puedo cambiar acá y ver el total de las ventas por país sin tener filas o tener también filas y columnas, ¿sí? Viene usted y entonces quita aquí productos y pone el país. Tenemos país, entonces en el país vean los valores cómo cambian. Pero al final son los mismos, es el mismo total general que se tiene, solo que lo hicimos por país. Vamos a hacer otro igual a este para poder visualizarlo. Voy a ver acá, tabla dinámica existente. Lo voy a poner ahí, aquí a la par, para verlo. Uy, uy, uy. No sé. Seleccionado. Aquí. Okay. De este lado. Ya me lo está viendo. Vale, ahí está. Veamos. Aquí le pusimos que era país, ¿verdad? Vamos a cambiar este y solo le voy a poner aquí producto, como lo habíamos dejado. O pongámoslo por mes. Vamos a ver mes y le ponemos las ventas a los totales. Ahí tenemos nuevamente. Miren cómo cambia, a ver, los valores, pero el total viene siendo el mismo. Vamos a poner acá al campo de valor. Vamos a poner lo que ya sabemos. Ponemos contabilidad. Y ahí está. Ok. Entonces aquí tenemos, en este caso, tenemos el total de ventas por países, que nos da un total de 53.609. En esta otra tabla tenemos un total por cada mes, ¿sí? Que al final nos da el mismo valor, el total, que es este que está ahí.
Entonces, de esa manera nosotros podemos jugar con las tablas. Miren, aquí ya tenemos cuatro tablas diferentes. Vamos a verle, vamos a cambiar a esta. Vale, ahí tenemos las cuatro tablas diferentes. Y lo que les decía, ahora, en cada una de ellas puedo cambiar la función y decir, ok, en la primera yo quiero ver la suma, que quede la suma, no hay problema. En la segunda, vamos a ver, digo, aquí me está dando el total de las ventas, pero ahorita no me interesa saber el total de las ventas, o sea, no es la suma la que quiero. Me interesa más ahorita saber como los mínimos de venta que tienen por cada uno de los países, ¿ok? Primero está en la tabla, dentro de la tabla, ¿verdad? Después nos vamos aquí en el campo de valores y le vamos a decir acá configuración de campo de valor. Como que vamos a ir a aplicar el formato. Ahí. Y luego van a ver ustedes acá que me dice resumir campo de valor por, y aquí tenemos cuáles son las funciones. Está sum, que es la que viene por defecto, recuento, promedio, máximo, mínimo. Aquí está, mínimo. Necesito saber el mínimo de la fecha. Le doy a aceptar y ahí me aparece ahora el mínimo. ¿Ve? Hoy el total general ya es diferente, porque hoy ya no es sumatoria la que tengo, sino que es un mínimo que se da por cada uno de los países. En Colombia, este fue el mínimo, España, este es el mínimo, y México, este es el mínimo, haciendo un total de 1081. ¿Sí se entendió eso? Sí. Ok. Vamos a ver. ¿Todo va bien? ¿Nadie se me ha quedado? Vaya, cuando yo sé que algunos quizás están trabajándolo todavía y por eso no me quedan quedar calladitos. Con solo que me digan si están trabajando y yo los espero, porque tampoco quiero aquí sacarle carreras y se queden a media haciendo los ejercicios. Igual ya les voy a poner uno para que ustedes lo hagan solo. Vaya, ya tenemos el primero. Vamos a ponerle acá a suma. Para identificar que tenemos suma. A este era mínimo, ¿verdad? Mínimo. Vamos a poner a este. Busquemos ahora este para el máximo. Máximo. Y vamos a dejar identificado a este. Ok. Suma, mínimo y máximo. Entonces, este ya está. No necesito hacerla otra vez. Ya está hecha. Solo nos posicionamos. Igual que en la anterior, para poner el formato, lo podemos hacer desde acá, menú contextual, configuración de campo de valor, y le decimos que en este queremos saber el máximo que se ha vendido. Pero aquí estamos utilizando dos campos, estamos utilizando el campo de país y el de producto. Entonces aquí nos está dando los valores, estos que corresponden al máximo que se ha dado de ventas en cada país por cada uno de los productos que estamos viendo acá. Esto, acuérdense que cuando tenemos esto, vamos a tener que nosotros ajustarla de forma manual para que se puedan ver bien. Si es que tenemos las tablas así como le hemos puesto ahorita. ¿Ok? Ya tenemos acá suma, mínimo, máximo. Vamos a ver la otra. Solo díganme si vamos bien. A este le vamos a poner que promedio. Vamos a darle promedio a eso. Okay. Nos posicionamos también aquí como solamente, aquí lo tenemos por mes, entonces veamos qué pasa. Si yo le pongo acá, vamos a configuración de campo de valor, le voy a decir que quiero el promedio, le doy a aceptar. Ahí tenemos los promedios por cada uno de los meses. Y si le cambio el campo que voy a utilizar o con el que quiero trabajar, voy a tener que volver a aplicarle la función, ¿no? Aquí usted solo quitemos el mes y nos vamos por ciudad y eso se va a mantener siempre. Bien. Ahí se mantiene. ¿Cómo se llama? La función que le hemos especificado, ahí está. Ya no tiene que estarse cambiando. Ya la tabla como tal, ahí está igual.
Solo es cuestión de que nosotros vayamos cambiando. Ven cómo teniendo toda esta información podemos hacer tanta con ella. Podemos hacer, crear una tabla, dos, tres, cuatro, la que ustedes quieran. Y ya solo van cambiando ustedes la función que necesitan o cambiando los campos de acuerdo a la necesidad que tienen cada uno de ellos. Estamos. Sí. Ok. Vaya, en lo que están ustedes terminando de hacer eso, como siempre rápido, voy a pasar aquí, ¿cómo se llama? Un asistente. Asistencia. Gracias. Vamos a ver. Ver a quién tengo. Ah, ya se me salieron dos, ¿verdad? Ya veo. Creo que hay dos menos ahora. No sé quiénes eran. Vamos a ver. Ah, Alba no está. Ah, como no, Alba que está. César, César, César. No. Evelyn. Evelyn sí, ahí está. Ah, como no, ¿verdad? Ahí está César. Perdón, Ahí César, no está. lo había visto. Gracias. Doble María de Los Ángeles también ahí está. Doble María Ortiz, creo que no. No. Hazel, tampoco. Liliana, tampoco. Jocelyn, tampoco. José Ernesto, Ernesto, José Ernesto, Presente. tampoco. Ah, sí, ahí está. Presente. Gracias, no lo había visto, gracias. Israel, sí, ahí está. Karina, sí, ahí está. Katherine, 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 Katherine. No. Kevin, sí. Nelly, no. Néstor. Néstor, no. Roxy, no. Sonia, sí. Susana, sí. Okay. Bueno, sigamos entonces. Vamos bien entonces hasta este punto, ¿verdad? Vamos viendo ahí cómo se va aplicando las diferentes opciones, las diferentes funciones y todo trabajando desde la misma. Ahora bien, vamos a hacer cambios y vamos a ver qué pasa. Y lo vamos a hacer ya con estas tablas que están acá y deberíamos de ver esos cambios. Los valores son iguales, son los mismos los que tenemos, ¿verdad? Así es que vamos a cambiar, por ejemplo, para que vayamos igualito y nos dé el mismo valor, vámonos con el primero, con el Wii. Esa es la misma fila que tienen ustedes, la que están viendo acá, la de 1309. Ah, pero creo que esa sí va a ser como aleatoria porque nos desordenó aleatoria a todos, supongo yo. Ah, por el orden, Miguel, ¿verdad? Vaya, hagamos algo entonces, ordenémoslo, para que todos vayamos igual. Posiciónense en el país. Y ordénenlo de forma ascendente. Y ahí debería de quedar igual. Hoy sí, ¿verdad? Vaya, la primera es 2063, la segunda es 2199 y ahí vamos con las demás. Sí, ¿verdad? Vámonos a la tercera, donde está 1081, pongámosle 1950, que corresponde al Xbox 360 de Colombia, Antioquia, Medellín, enero, 1950. Vean, no me hace ningún cambio en ninguna de las tablas. Si ustedes están viendo acá, en ninguna hace cambio. Todos tienen los mismos valores que yo tengo acá, ¿verdad? Porque hemos aplicado las mismas funciones. Suma 53.609, el mínimo 1.081, el máximo, ¿cuánto es el máximo? Ah, aquí como están de todo, el 2.734, promedio 1.848.59. Son los mismos valores que deberíamos de tener. Vamos a hacer otro cambio. Vámonos al siguiente de 1793 y pongámosle 2300. 2300. Vamos a saltar. Exacto, exacto, sí, ese. Ahí se le vamos a poner 2300. El otro que dice Sega, el de 1147, le vamos a poner 2500. Y por último vamos a irnos al de
Más abajito que está uno de 1355, el Sega, le vamos a poner 2450. Vale. No importa que no le hayan puesto los mismos valores. Si se quedaron, no hay problema por eso. Yo lo que quiero que vean es lo siguiente. En ninguna de estos, ni ninguna me hizo una, no actualizó, no me hizo cambio. O sea, esta tabla que es, o esta, este cuadro original de datos que tenemos para donde sacamos para crear cada una de las tablas, hagan lo que hagan acá, no hubo ninguna injerencia en estos cuadros o en las tablas que ya tenemos. Se mantiene siempre igual. Ahora, ¿qué debemos de hacer para que se pueda actualizar? O para que me tome los valores. Primero hay que irnos a la tabla, queremos aplicar, nos vamos a la parte donde dice analizar tabla dinámica y le vamos a decir aquí que actualice. Vamos a ir a actualizar todo y ahí está. ¿Ves? Hoy sí les tendría que dar Sí. esos valores. Bueno, si lo siguieron, ¿verdad? Si no, por lo menos tienen que ver que los valores cambiaron. En el caso del total general, tendría que ver más. El que nos estaba dando era 53.000 y fracción. Que de hecho aquí lo tenemos en una de las anteriores, creo. Ah, no, porque como ya la actualizamos también, es la misma tabla que estamos utilizando. La misma, el mismo origen, entonces ya se actualizaron también. ¿Verdad que sí? Se actualizó. Y revisen también con las otras que ya habíamos creado, las otras tablas dinámicas. Y ahí ya cambiaron los valores. Ya no son los mismos que teníamos al principio. ¿Ves? Pero para eso tenemos que actualizarlo. Ahora, cuando usted hace, cuando crea sus tablas dinámicas, ese cuadro original con el que usted está trabajando, para este caso que lo estamos haciendo ahorita, ahí lo tenemos. Está en la misma hoja. Y ahí lo estamos trabajando. Las otras hojas que nosotros ya habíamos hecho anteriormente, que es la hoja 2 y la hoja 3, que están acá, se actualizaron también. Pero son hojas independientes. O sea, no están en esta misma hoja. Ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, tengo este cuadro de datos acá? Aquí porque ya pusimos estas tablas dinámicas en esta misma hoja. Pero si yo elimino, yo quito esta tabla de acá, este cuadro de datos, no tengo ningún problema. No voy a tener ningún problema. En el caso de que yo ya tenga creada esta, ya tengo creada esta y puedo tener creada otra más, la que quiera, pero si en esta, que es el cuadro de datos original, yo cierro ese cuadro, de hecho hasta lo puedo eliminar, pero la hoja dinámica como tal ya me queda ahí, ya me queda, ya no me va a afectar en ningún momento. No necesito tener esto abierto para que esté funcionando. Ahora lo único que sí, si usted quiere hacer una actualización, entonces ahí sí ya tendría nuevamente que abrir la hoja para poder o el archivo para que pudiera trabajar. Y así ya no tuviera problema. Ok, vamos hasta ahorita estamos bien con esto. Vale. ¿Sí? Ok, excelente. Vamos a ver, les voy a pasar entonces ahora otro archivo. Ese ya es un poquito más grande la tabla. Y vamos a ir haciendo, quiero ver si es un poquito más extenso. Vamos a ver, permítanme que se lo voy a pasar por. Vaya bien, por favor, si se logran abrir. Debería ser esta que les estoy mostrando acá.
Vaya, todos la tienen, ¿verdad? Vaya, vamos a ver. Si ya tenemos acá estos datos, o este cuadro de datos que vamos a trabajar, esta base me va a servir para crear las otras tablas que vamos a hacer. Pero lo que quiero es que la vayan haciendo ustedes en una hoja diferente. No vamos a dejar ninguna dentro de esta, sino que todas las vamos a hacer en diferente hoja. Vamos a hacer la primera juntos. Vamos a irnos acá, le damos insertar, tabla dinámica. Esto sí, ahí lo vamos a dejar así porque lo queremos en una nueva hoja. Ok, ya tenemos esto acá y vean ahora que los campos que tenemos son mucho mayores, ¿verdad? Son más campos, no como en el anterior. Aquí sí tenemos más campos. Y podemos regresar a ver la base y ahí está todo eso. De hecho, aquí podemos trabajar precio, cantidad y total, que son las columnas numéricas que tenemos acá para poder aplicarlo. Vamos a ver, de acuerdo a lo que tengamos, también puede ser que como, si ustedes se fijan ahí, ¿cuántas filas tiene? Véanme cuántas filas tiene esta base. ¿Cuántas qué, perdón? ¿Cuántas filas tiene? ¿De cuántas filas Tiene... es? Tiene 408. 408. 409 menos la primera, ¿verdad? Que es la del encabezado. Ok, va, es mucho más grande esta base, sí es bastante grande, es más extensa. Entonces, vamos a ver. Creemos la primera. Vamos a crear la primera tabla dinámica. Ya estamos acá y decimos, vamos a ver, producto. Empecemos por producto. Vamos a ver. Pongámoslo en las filas. ¿Ven? ¿Qué pasaría si nosotros ponemos productos aquí en las columnas? Va a suceder esto, mire, porque ya les había dicho también, les había mencionado anteriormente. Así como que no mucho, ¿verdad? Porque si yo pongo los productos dentro de las columnas y pongo, por ejemplo, el vendedor aquí en la fila, miren, y estos son dos que no me va a dar lo que necesito. Entonces, primero columnas, perdón, los productos los vamos a pasar a filas para tenerlo así. Y vamos a ver, ¿qué pasaría en este caso con la marca? Vamos a ponerlo en columna. Las marcas ya son un poquito menos, ¿ve? Ya podemos verlas. Por lo menos se puede visualizar un poquito mejor, ¿ve? Las marcas que tenemos ahí. Ahora vamos a ver los precios. Vamos a poner los precios en la sumatoria de valores y nos va a dar eso. Tenemos un total de ¿cuánto? 332.207. ¿Verdad? Vale. Miren cómo cambia en este caso la tabla. Ya, como hay mucho más valores que las que estábamos haciendo anteriormente, que estábamos trabajando, ya esto sí ya me sirve un poco más y digo, y sí puedo aplicar mejor la tabla, porque ya con esto yo ya puedo ver, puedo visualizar mejor los datos que tengo. ¿Recuerdan cuando estábamos viendo lo de los esquemas? Pues sí, entonces aquí ya podemos ver exactamente. ¿Cuáles son las marcas que tenemos, los productos y el precio que se tiene para cada uno de ellos? Pero podemos decir, bueno, no queremos el precio, sino que lo que queremos saber es el total. Entonces vamos a poner el total aquí en la sumatoria de valores y vean que cuando eso se hace, igual el valor que me baja el formato va a ser otra vez igual que en el anterior. Entonces, nuevamente, otra vez, campo de valor. Le ponemos acá, formato de número, decimos qué contabilidad, le damos aceptar, aceptar, y ahí tenemos, ahí están los valores que se tienen. Es mucho más grande la información que tenemos acá. Ok, vaya, esa es la primera que vamos a hacer, y aquí la podemos poner ahí como usted quiera, de aplicar como usted no necesita. Ahora podemos, ya que esta tabla es un poquito más grande y tiene mucha más información, podemos aplicar un filtro, ¿sí? Que no hemos, este cuadrante no lo hemos utilizado todavía. Entonces vamos a ver. Vamos a poner aquí en el caso de la forma de pago. Vamos a poner una forma de pago. Miren, aquí tenemos, están todas, efectivo o tarjeta. Vamos a poner efectivo.
Ahí me cambió solamente para todo lo que son las formas de pago en efectivo. La cambiamos para tarjetas, le vamos a dar tarjeta y ahí me cambia eso. Eso ya es utilizando el cuadrante de filtro. Igual, nosotros nos podemos venir de acá y filtrar. No solamente puedo hacer ese filtro que está ahí directamente en ese cuadrante, sino que puedo hacer esto también que se refiere al producto. ¿Ve? Tenemos aire acondicionado, batidora, todos los productos que están ahí. O nos venimos también en esta parte para ver las marcas que también podemos nosotros ahí filtrar. ¿Sí? Ya lo tenemos de esa manera. Y ya tenemos la tabla armada. ¿Cómo, perdón, cómo fue que hizo la forma de pago el filtro? Ah, ok. Véngase acá en el campo. Ahí está la forma de pago, ¿verdad? Hay un campo que se llama forma de pago. Oh, y le agregó a filtros. Y llévelo al filtro, ajá. Gracias. Ok. Vaya, ahí tenemos la primera tabla, es la que estamos viendo acá. Ahora, vamos a ver, yo creo que podemos ya construir otras tablas. Vamos a ir construyendo otras tablas, aparte de esta primera que dejamos. Y esta nos va a servir después para empezar a hacer nuestro gráfico. Vamos ahora, van a construir ustedes la siguiente tabla. Quiero que me construyan tres tablas más, tres tablas dinámicas en hojas independientes. Por separado, cada uno en una hoja diferente. Van a ustedes ahí a hacer una donde se aplique precio, otra cantidad y el otro en total, en la sumatoria de valores, poniendo los campos en los cuadrantes de filas y columnas como a ustedes mejor les parezca, pero tiene que haber esos tres en la sumatoria, uno que sea el precio, cantidad y otro que sea el total. ¿Sí se entiende? Sí. Ok, vaya. Vayan haciéndolo ustedes y le van aplicando de una sola vez formato, ¿verdad? Todo. Estilos, el de contabilidad y todo eso, lo que ustedes quieran poner. Y me van diciendo para poder ir viendo. Lo vayan mostrando cómo lo van dejando. Si no va saliendo como ustedes lo van pensando, lo van imaginando, no se preocupen, ¿ah? Por eso usted puede quitar, puede poner, ahí no se preocupe, que la base siempre la va a tener ahí. César, ¿eso de la función se refiere a qué? ¿A una fórmula? No sé si a eso se refiere. Sí, de una fórmula. Sí. Sí. Sí, de hecho tenemos que verlo. Okay. Sí, lo vamos a ver. Pero sí, sí se puede, claro. No, no es tan cerrado. Si no, también dejaría de ser tabla dinámica. Ahí no es que nos quedamos nada más con esto, de tener ya que voy a sacar máximo, mínimo, suma, promedio. No, podemos también aplicar, ¿cómo se llama? Fórmula. Que eso lo vamos a ver también. Mañana tendríamos que verlo. Junto con los gráficos.
busquen las opciones que puedan tener en los campos para ver dónde les es más factible. Por lo menos para la visualización, no siempre va a ser así. Va a haber momentos en que es tanta la información que tienen, que sí van a tener que, ni modo, no les va a caber en la pantalla, la vista total la van a tener ahí, sino que van a tener que correrse siempre. Pero en la medida de lo posible, traten ustedes de ver de cómo colocar los campos de manera tal que les sea mucho más fácil la lectura de todos los datos que tienen. Ya después van a ver, bueno, mañana vamos a ver, es lo que estaba preguntando César, ¿cómo podemos nosotros? Porque puede ser que usted ya tiene armada la tabla o ya le mandaron la tabla y no siempre va a ser usted que ha hecho la tabla, sino que alguien se la envió y dicen, bueno, sí, ya tengo aquí la tabla, por ejemplo, esa que tenemos ahí, podría decir, bueno, pero ahí tenemos los valores de venta, los totales de venta. Ah, pero por ahí también hay ¿cómo se llama? Vendedores, ¿verdad? Ah, bueno, podemos poner los vendedores, pero quiero saber en el caso de que los vendedores se les aplique un porcentaje, un cierto porcentaje, pero eso no lo tengo dentro de la tabla. Entonces ya usted puede hacer eso dentro de la tabla. Eso es lo que se conoce como un campo calculado. Un campo calculado es la incorporación de fórmulas, ya sea una fórmula simple, fórmula con paréntesis, fórmula con función, cualquiera que sea fórmula. Usted lo puede incorporar ahí y sacar las variantes que necesita. No hay nadie que se haya quedado, ¿verdad? Todos lo van haciendo. Yo voy. Ok, no, no importa, no importa. Ahí va, ustedes tómense el tiempo. Yo lo que quiero es que así se sepa lo que están haciendo, pues. ¿No les han dicho a ustedes todavía cuál es el que seguiría o qué módulo siguen después de eso? El avanzado. Levantado. Okay. ¿Y usted a todos los módulos o? Sí, el de avanzado aquí también, sí, ya lo he dado. No sé si vamos a lograr, si nos vamos a ver nuevamente. Ahí van a ver ustedes otras funciones que se van a compaginar con las que vimos aquí en el intermedio. ¿Quién de ustedes trabaja actualmente con las funciones de búsqueda, con buscar, buscar V, buscar H? No, yo no. No. César.
pues es. Sí, bien estado. Yo, si usted no trabaja, no ha trabajado con opciones de búsqueda. No, donde trabajo más que todo es por filtros nada más, pero Ah, por filtros que ya tienen las tablas. ya. Israel. Yo las que he usado son las Pivot. Por eso le preguntaba, porque me parecían conocidas, pero las he usado en Google Sheets. Ah, ya. Pero son más limitados. Sí, creo que sí. O sea, nunca las he usado en Excel. No sé qué tanto se puede hacer en Excel. Siempre las he usado en Google Sheets. Ah, ya. Pero era para Ahí sí, hacer. ahí sí no las he trabajado yo. Pero no sé si solo puede trabajar así o puede también incluir el Data Query. Nunca lo utilicé con Data Query, Power pero. Maps. No, tampoco. No, lo usaba súper básico. Ajá, era a veces cierta información que extraíamos de un lado y había que organizarla. Y Ah, pero lo hacíamos haciendo con la Query. relación Ah, algo así, ajá. de diferentes bases. No diferentes bases, No. una base, pero había como diferentes categorías en las que podíamos categorizar cierta información. Entonces, de ahí solo organizamos en pivot tables cada una de esas categorías, cuántos casos hay de eso, y así vamos. Pero siempre bajo un mismo ¿qué le dijeron? Una misma base, así como la que estamos trabajando acá, o Sí, eran bajo bases una misma diferentes. base. No, una misma base. Sí, ya cuando trabaja con diferentes bases es bonito porque a la primera vez se ve un poco como complicado porque usted tiene diferentes bases y con esto lo que hace es poder relacionar. Sí, tiene que llevar un común denominador cada una de las bases para poder ir relacionándolo y haciéndolo como que usted va armando un rompecabezas y va dándole ¿cómo se llama? El fin del este tiene que pegar con el de este y va armando una sola base. Y en los campos se le van uniendo. Es como que tuviéramos que. Es que de hecho así es. Usted tiene cinco cuadros de datos de diferentes. Puede ser Excel, puede ser Access, puede ser, o sea, lo que usted quiera. Entonces usted relaciona todas esas bases y las va armando de tal manera que acá en los campos de tabla le va saliendo un gran listado de todas las bases según sea lo que los campos que cada una de las bases tiene. Es bonito. Es que eso más que todo es cuando hay tablas o hay información, una exagerada cantidad de información. Sí, debe de tener también buen recurso en el equipo para que le aguante, porque si no, hay momentos en que se queda en todo lo que está procesando y Se procesando. tuesta la copa. Sí. Pero es bonito. Igual cuando trabajar con Power Maps, puede usted hacer, ¿cómo se llama? A nivel de gráfico. Así como un tipo de dashboard. No sé si ha Sí. trabajado con dashboard. No, yo directamente no, pero mi jefe sí trabajaba con dashboards. Entonces, ahí curioseando nada más y viendo cómo lo hacían, pero Es sí, él bonito. sí. Bonito. Por eso decía que ese ya son por eso son cursos bien, bien aparte, solamente de eso, porque hay un montón de cosas para ver. Si aquí ese es solo como una media, ¿verdad? Igual que en el otro, por ejemplo, cuando ustedes estén en el avanzado van a ver macros, pero la macro que ven ahí, bueno, se ve un poco de macro, el grabador de macro y macro con código, ¿cómo se llama? Con Visual Basic. Pero igual, ese es solo una medio, una intro, porque ahí hay un Sí. curso especializado solo para macro y ahí sí solo pura programación. Yo pensé Entonces, que me en iba a el decir con otro, SQL. no, ahí lo van ustedes, solo van a ver, van a crear formularios, porque se crean formularios también. Ahí es lo último, casi lo último que se ve. Así como en esta, estamos viendo tablas dinámicas. Allá en el avanzado van a ver ustedes, van a ir terminando con formularios, creación de formularios, pero utilizando códigos. VBA. Okay. Es chido, es chido.
para que se vayan ya haciendo la idea y se vayan preparando. Suena divertido. ¿Cómo vamos ahí? ¿Ya lograron hacer alguno? Yo creo que sí logré hacer las tres. Ah, Israel está conectado, tiene dos dispositivos para Israel. O sea que entonces hay ocho nada más ahorita. Bueno, si quiere, veamos pues cómo le quedó para ver el primero. Espérame, me voy a quitar de aquí. El botón que no era. Vale, vamos a ver cómo le quedó. Uno es el que ha hecho ahorita, Kevin. El de totales lo hice Ah, ok. con los veedores. ¿Qué campos son esos, perdón? Esos son los vendedores son. Sí, ahorita permítame que cómo mueva esto. Ah, me está tapando. Esa. Producto, ajá, producto y vendedor, ok. Por eso quedó Oh, un okay. poco Sí, extensa por la cantidad de definitivamente. vendedores. Ok, muy bien. Y ese es suma. La suma de totales. Si quisiéramos ver el promedio, si quisiéramos saber el promedio. Ahí está. Ya lo cambié. Ya cambió. Ah, ok, ese ya es el promedio. Vale. Está la otra también, mire, que les podría a ustedes ayudar en el caso que no diera como justo eso, que se ve muy extenso y dice usted, quisiera tener las dos cosas, o sea, dos campos de una sola vez en el mismo cuadrante, pero habría que ver cómo ordenarlo. Ya tenemos producto y vendedor, por ejemplo, vámonos con, ahí tenemos producto, marca, pase marca y métalo en el cuadrante de la fila. Vale. Ahí van a tener ustedes esas opciones en vez de poder tener los productos y junto con cada producto va a ir apareciendo la marca que Marca. corresponde a cada uno de ellos. Entonces, de esta manera nosotros tenemos ahí el control y tenemos más específico ya no solo el total como total, sino que así como cuando sí trabajamos con ustedes los esquemas, ¿verdad? Sí o no. No, solo lo mencionó. No. No trabajamos esquemas, quiero ver en el otro que vemos esquemas. Quiero ver si en el otro que se ve esquemas. Un ejemplo nos mostró, Sí. pero no lo usamos como Ah, pues tema. sí, ajá. Ah, pues sí, en el otro se ve un poquito de esquema y subtotales, pero sobre todo subtotales. Entonces, pero algo así como eso, en donde ese es casi como lo que es un esquema, porque así se los hace. Entonces usted va detallando ahí para cada uno de los productos, pero juega con los campos. Por eso que les decía, tenemos producto, ahí podemos meter la marca. Podría ser también como en el anterior, en la tabla anterior que estábamos trabajando, tiene país y tiene departamento, por ejemplo. Entonces pone país y pone departamento. Sí, debe de tener mucho cuidado porque como les digo, el orden que ponga de los campos tiene mucho que ver, porque si no, le va a dar una información que le va a costar revisarlo. No vamos a meter primero, volvamos a lo de país, si tengo departamento, no vamos a meter primero departamento y después país, sino que tendríamos que dejar país y después departamento. Igual con este, vean ahí este Kevin, si nos hace el favor, también subamos marca. Ahí arriba del producto. Vale. Ahí estamos. Miren, aquí no hay mucho problema porque se ve, ¿ve? Ahí habría que ver qué tanto se va, ha ido bajando. Sí.
No hay mucho, que de hecho creo que quedaría mejor así, marca y producto. Porque si no, se vuelve a Sí, repetir. creo que se ve. Sí, porque si no se repite, eso es lo mismo sucede cuando se trabaja con lo que decía, con los esquemas. No, esta es la parte, no de los esquemas, sino que esta es la otra, en donde se trabaja siempre en el análisis de datos, en donde se tiene que ver cuál es el filtro que se va a hacer, pero debe llevar un orden para poder hacer eso. Si no, no le va a dar la opción como se está buscando. Ahí se quedaría, puede decirse que se trabaja bien. Sí. Y ya no sé. Ya no es una tabla tan chiquita como la estábamos trabajando anteriormente, sino que ya es una tabla con muchos datos. Y así, cada tabla es diferente, cada base de datos va a ser diferente. Y digan todavía que eso puede ser pequeña esta base comparado con otras que pueden haber, que son muchísimo más extensas. Entonces, primero tenemos que saber bien cómo está, cómo colocarla, cómo jugar con los campos, dónde es que me conviene poner uno, dónde me conviene poner el otro. Porque de esa manera también nos va a ayudar a nosotros para después, cuando hagamos ya lo que son los gráficos dinámicos, ya nos quede ya mucho mejor. Necesitamos. ¿Quién más hizo otro? Aparte de Kevin. Okay. Nadie más hizo ninguno. Gracias, Kevin. Bueno. No, están trabajando todavía. Vaya, pues igual mañana vamos a seguir todavía. Mañana sí vamos a hacer gráficos. Vamos a aplicar ya los gráficos junto con las tablas que vamos haciendo. Y vamos a ir viendo también otras opciones que se pueden ir aplicando, como por ejemplo lo que les decía de los campos calculados, que es otra cosa que se puede hacer en esto. Bueno, jóvenes, voy a tomar la asistencia ya con la cámara. Creo que ya están todos, por lo menos los que quedaron. Vamos, la última, 3, 2, 1. Excelente. Gracias, jóvenes. Gracias por haberse conectado, por acompañarme y nos veremos, sí, todavía mañana, ¿verdad? Nos vemos mañana, Sí, si Dios quiere. todavía. Feliz noche. Todavía, dice. Gracias, igual. Ni modo. Ah, pues que descansen, nos vemos. Gracias, Iván. Gracias.